Buenas noches. Si podrían decirme si me están escuchando bien, por favor, para antes de empezar ver el sonido, si está bien. Bueno, muy buenas noches. Más bien, si es que no escuchan, me escriben o me dicen y pues ya empezaremos, ¿no? Estaba convocado para las 7, pero pues seguramente se van a ir uniendo los demás, las demás personas que van a participar en este curso. Entonces me voy a presentar. Mi nombre es Lidia Quíbares. Soy abogada de profesión y pues muchos años en la administración pública también y como docente también, ¿no? En esta oportunidad voy a facilitar el curso de la Ley 1178 durante estos 4 días y pues siempre predispuesta a responder todas las preguntas, ¿no? Agradecer a la consultora SEP y a la Universidad Pública del Alto que están en coordinación, ¿no? Estas dos instituciones han convocado este curso y pues empecemos, ¿no? La Ley de Administración y Control Gubernamental es ley número 1178, pues que data, ¿no? Ya vamos a ver la fecha de varios años, ¿no? Sin que esto indique que no tiene ya no está en vigencia, ¿no? Más bien al contrario, ¿no? Todos estos años de vigencia de la ley 1178 se han ido, pues, como les digo, los sistemas y los subsistemas que derivan de esta ley tan importante han ido mejorando, ¿no? La ley como tal no se ha modificado, más que ha habido una pequeña modificación del artículo 1 con la ley 77. Sin embargo, en su integridad no existe modificación, ¿no? Entonces, pues muchas personas siempre están interesadas por esta ley, ¿no? Y muchos simplemente quieren conocer o quieren tener el certificado, digamos, de participación de este curso, tal vez para optar algún cargo en la administración pública, ¿no? Pero tiene esta ley mucha más importancia, porque además que puedes tener el certificado que te puede habilitar o puede darte lugar a que puedas postularte a una institución pública, sea de nivel nacional, municipal o departamental. Es importante conocer la ley porque también va a ser que no cometas errores, ¿no? En la como servidor o servidora pública, ¿no? Ya sea que estés con ítem, contrato, consultor de línea, ¿no? Entonces, además que puedas cumplir tu labor de servidor público con eficiencia y eficacia, ¿no? Y que pues sepas, ¿no? En caso de no cumplir los sistemas y los subsistemas que señala la ley 78, que sepas que puedes tener responsabilidades, ¿no? Que no es simplemente, digamos, pasar por alto esta ley tan importante, esta ley marco tan importante, ¿no? La ley 1178 es la norma que detalla, ¿no? El modo de la que de la administración pública debe manejarse, ¿no? El manejo de los recursos del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Su finalidad es tener una administración eficaz y eficiente, ¿no? Una información transparente. Ya vamos a ver enseguida qué es eficaz y qué es eficiente.
Por otra parte, una información transparente para que se supone que al cumplir esta ley, ¿no? El servidor o servidora pública va a poder brindar tanto a sus autoridades superiores como a la población en general una información transparente, ¿ya? Les reitero, ¿no? Al no cumplir esta ley 1178, al omitir algún artículo o algún de tanto de la ley como de los sistemas y subsistemas que han sido también reglamentados, ¿no? Por decretos supremos, el servidor o la servidora pública puede tener responsabilidades, ¿no? Por acciones, ¿no? Y omisiones. ¿Qué quiere decir esto? Acción. Que a sabiendas de que lo que señala la ley 1178, ¿no? Y sus diferentes sistemas y subsistemas, ha cometido alguna falta a las leyes, decretos supremos o incluso a las normativas internas de las diferentes instituciones, les reitero, como ser ministerios, gobernaciones, gobiernos municipales, ¿no? Entidades descentralizadas, desconcentradas, empresas municipales, en fin, ¿no? Y omisión, ¿no? Por omitir hacer lo que debes hacer en el cargo que uno pueda ocupar, ¿ya? Desde el portero, ¿no? Hasta la máxima autoridad de una institución. Como decirles, desde el portero de un municipio X, ¿no? Hasta la máxima autoridad, que sería el alcalde o la alcaldesa. Pueden tener responsabilidades. Pero como les decía, a lo largo de estos 4 días de clases, vamos a detallar qué tipo de responsabilidades, qué había sido una acción, una omisión. En detalle se les va dar en el curso que estamos empezando hoy. La Ley de Administración y Control Gubernamental, que también conocida como Ley Safco, como les decía, otros simplemente dicen cómo es, la Ley número 1178, otros lo conocen como Safco, ¿no? Establece sistemas de gestión que les decía, que se relacionan entre sí, ¿no? Y con otros sistemas en el país. Entonces, tiene un enfoque sistémico, ¿no? Propone soluciones en las cuales se tienen que considerar diversos elementos y relaciones que conforman las partes intervinientes, ¿ya? Más adelante les voy a mostrar como un engranaje, ¿no? Que si uno no funciona o no funciona bien, no va a funcionar todo lo que es la administración gubernamental. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que tiene un enfoque sistémico, ¿no? Asimismo, esta norma es la encargada de establecer también el régimen de responsabilidades por la función pública, como ser la responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal. Cada uno en detalle lo vamos a ir desglosando, explicando. En la última clase, ante todo, vamos a dedicar a lo que es la responsabilidad por la función pública, ¿no? Entonces, les reitero por eso la importancia de conocer esta norma, para que cuando uno esté como servidor público, no le inicien procesos administrativos o judiciales, ¿no? Al incurrir en acción u omisión, como dije hace un momento. ¿Qué es la eficiencia y qué es la eficacia? ¿No? Eso es, ¿no? Es lo que les decía, ¿no? La finalidad de la ley 1178 es tener una administración eficiente y eficaz, una administración gubernamental eficiente y eficaz. ¿Qué será eficiencia y eficacia? Eficiencia consiste en alcanzar las metas establecidas en una empresa, por decirles, en lo que estamos viendo en este momento en la administración pública. El cumplimiento de los objetivos,
también que vamos a verlo en el curso, ¿no? Porque existe la planificación, vamos a ver en el marco de la ley 77 también, ¿no? La planificación que a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo, ¿no? Entonces, la eficiencia va a ser cumplir lo que se ha trazado para la gestión 2021, por ejemplo. Entonces, cada institución mide, ¿no?, los logros de la gestión pública en el cumplimiento de los objetivos. ¿Qué objetivos tendrán? Cada institución habrá planificado, ¿no? ¿Qué objetivos planificados habrá tenido el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, el Gobierno Municipal de La Paz, el Gobierno Municipal de Achacachi, en fin, ¿no? Todo en base a la planificación que se realice, les reitero, a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, si se cumple, entonces, pues se puede decir que esta institución ha marchado con eficacia la gestión 2021. Bueno, no se cumplirá un 100%, pero en los niveles pueden llegar a un 80, 90%, ¿no? En general. Eficacia, ¿a qué se refiere? A lograr las metas con la menor cantidad de recursos. Se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo o cuando se logran más objetivos con los mismos recursos, ¿no? Además de lograr los objetivos que hemos señalado acá, ¿no? En la eficiencia que vas a lograr, lo que has planificado como institución pública, ¿no? Como bien lo ven todos los días y estamos todos los días siempre escuchando noticias, por ejemplo, con la vacuna del coronavirus, ¿no? Entonces, ¿cuánto habrá planificado el ministerio hasta la fecha que estamos hoy día el 27 de septiembre? ¿Cuánto habrá logrado, ¿no? Y cuánto habrá planificado al 31 de diciembre? Entonces, se va a ver el 31 de diciembre cuántas personas han sido vacunadas con las dos dosis, por ejemplo, les dije, ya por ejemplo. Y así todas las instituciones, por más pequeñas que sean, tienen que se manejan bajo la planificación que realizan anualmente, ante todo, ¿no? Y bueno, la eficacia va a ser, les decía, cómo han llegado, o sea, los recursos que pueden ser recursos humanos, recursos económicos, cómo han cumplido, ¿no? Porque puede ser fácil decir, no, yo voy a cumplir, aunque me cueste el doble, pero yo voy a cumplir, ¿no? Pero bueno, ha cumplido sus metas, pero eficacia no ha tenido mucha porque podía haber logrado cumplir las mismas metas, pero con menos recursos. Entonces, les reitero, eso es lo que busca, ¿no? Que la administración pública, mediante los servidores y las servidoras públicas, exista esto, eficiencia y eficacia, ¿no? Igual, ¿no? En algún momento se va a ver cuánto es que, cuánto de recursos se ha erogado para alcanzar una meta, ¿no? En cuanto a las vacunas. Entonces, no sé, harán una comparación, no se puede comparar tampoco con Perú, digamos, ¿no? Porque allá tienen más población, pero bueno, verán la manera de comparar y en su momento los analistas económicos, por ejemplo, y verán si Bolivia ha cumplido con eficiencia y eficacia, por ejemplo, como la vacunación contra el coronavirus. Y así, ¿no? Una meta más pequeña puede ser, no sé. Por una institución más pequeña, ver la eficiencia y la eficacia. ¿Ya? Entonces, esto va a ser como lo que vamos a ir repitiendo a lo largo de estos días, eficiencia y eficacia, ¿no? Mañana que le traigan Por favor, alguien está con el micrófono encendido, les rogaría, por favor, vean, ¿no? Porque se está escuchando de fondo una conversación. ¿Y cuál es el objeto? ¿No? Toda ley tiene su objeto. Y pues igual, ¿no? No puede dejar de lado la ley 1178.
regula los sistemas que le estaba hablando, que lo vamos a tocar uno a uno, ¿ya? De administración y control de los recursos del Estado, ¿no? Y su relación con el sistema de planificación integral del Estado, ¿no? Con el objeto de qué, qué objeto, programar, organizar y ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos. Es que es importante ver este tema de los recursos públicos, porque los servidores y las servidoras públicas tienen que ver, cumplir las normas para el uso de los recursos públicos. O sea, no es como cuando uno tiene sus recursos privados y pues puede ir y decir, pues quiero, qué sé yo, una impresora, por ejemplo, la más hermosa, con varias cualidades, escáner, a colores, pero que de repente puede costar 3,000 bolivianos, ¿no? Y pues el recurso es de uno, ¿no? Entonces no hay mayor problema porque el dinero de uno lo gasta uno, como dicen, como mejor le parezca. Pero cuando se refiere a recursos del Estado, no es así, ¿no? Tiene que ver, no, cumplir las normas. En el mismo ejemplo, para comprar una impresora, que no va a ser una que van a comprar, pueden comprar 10, 20, 50 impresoras, no van a comprar la más bonita o la que mejor le parezca a un servidor público. Tiene que ser la que va a cumplir las funciones que se requiere, es decir, las especificaciones técnicas, y también el precio no puede ser mayor a lo que otras tiendas ofrecen, ¿no? Tiene que ser el precio promedio, ¿no? Y obviamente con factura. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Por eso les decía que un objeto de la ley 1178 es programar, organizar, ejecutar, controlar el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos. Disponer de información útil, oportuna, confiable. Todas las instituciones, ¿no? Todas las instituciones deben informar mensual y obviamente anual al Ministerio de Economía, ¿no? ¿Y cómo van a informar de cuánto es el avance, la ejecución de los recursos que se les ha otorgado para el 2021, por ejemplo, ¿no? O para el 2022? Para, ¿no? A la fecha, al mes de septiembre, cuánto ha sido el gasto, ¿no? Y pues, por una parte, por otra parte, seguimos con esto del ejemplo de la compra de impresoras, ¿no? Existe un portal que es el SICOES y deben cumplir para la compra de cualquier equipo o contratación de servicios o consultorías, lo señalado en el Decreto Supremo 0181, ¿no? Que vamos a estar viendo en detalle, pero les digo ya como ejemplo. Entonces, esa información va a estar, ¿no? Por ejemplo, en el SICOES, se va a remitir al Ministerio de Economía, también va a estar en otros portales. Entonces, pero para cumplir, para cumplimiento de aquello se debe seguir también procedimientos, ¿no? Y además tener la información oportuna, confiable, asegurando la razonabilidad de los informes y estados financieros, ¿no? Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, lo que les decía hace rato, desde el portero de una institución hasta la máxima autoridad ejecutiva, ¿no? Sin distinción de jerarquía, que asuma plena responsabilidad por sus actos, ¿ya? Todos en la medida de sus atribuciones, funciones y atribuciones que tiene cada uno cuando están como servidores públicos, tiene que rendir, tiene que asumir su responsabilidad, rindiendo cuenta no solo de los objetivos que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y el resultado de su aplicación, ¿no? Entonces, no es simplemente, les decía, gastar por gastar, comprar por comprar,
¿no? O contratar, en este caso, servicios o consultorías, simplemente como cuando uno va a la tienda o cuando uno se le antoja comprar un auto y lo compra, puede ser a medio uso, puede ser muy caro, puede ser como vea conveniente. Con los recursos del Estado se debe cumplir una serie de normas, una serie de procedimientos. Asimismo, el objeto de la Ley 278 es desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado, ¿no? Así como todo tiene control, ¿no? Todo tiene que estar controlado, tiene que estar informándose a las diferentes entidades del Estado de lo que se va gastando, de todo lo que se va viendo, ¿no? De acuerdo a lo planificado. Entonces, va a ser también fácil, ¿no? No, o relativamente fácil, por ejemplo, para la Contraloría General del Estado, identificar dónde es que se ha fallado, dónde ha habido un error, donde el servidor o la servidora pública no ha cumplido con las normas. Entonces van a identificar el responsable, ¿no? Y el responsable va a tener su sanción correspondiente, ¿no? Así es en la administración pública, ¿no? Ya en las empresas privadas es diferente, ¿no? Y no sé, en la administración pública se ve y se debe cuidar los recursos del Estado, ¿no? Y cuando nos referimos a los recursos del Estado, no solamente nos referimos a lo económico, porque se supone que con recursos del Estado, es decir, con dinero, se compra las impresoras, laptops, vehículos, edificios, papel y todo, ¿no? Qué sé yo, si el Ministerio de Salud va a comprar vacunas, va a comprar ambulancias, medicina, en fin. Entonces, pero es con recursos del Estado, entonces tiene que cumplir, les reitero, las normas correspondientes. Ahora, ¿cuáles son las características de la Ley 178? ¿No? Es una ley marco, es una ley especial de aplicación preferente, ley instrumental para el desarrollo de cualquier tipo de política pública y es de enfoque sistémico. Señala las relaciones de interdependencia de los diferentes sistemas. ¿Ya? Se refiere a esto, si ven acá, podemos ver que acá un grupo de personas quieren engranar, digamos, ¿no? Así van a ser los sistemas, los diferentes sistemas, para que funcione un equipo, ¿no? Una maquinaria, que sea. Pero si uno de estos engranajes, les reitero, no funciona, igualmente en la gestión pública no va a funcionar, no va a funcionar como debe ser. Y pues va a haber fallas. Si uno de los sistemas que vamos a ir viendo estos días no funciona bien o no, o simple, o no funcionan, ¿no? No existe, no existe relación, no existe un trabajo de equipo con los demás que están manejando otros sistemas, entonces pues la gestión pública o de esta institución va a fallar, ¿no? Y pues si falla, entonces quiere decir que, por ejemplo, a ver, les voy a dar un ejemplo, el gobierno municipal de Viacha, por ejemplo, ¿no? Que es mediano, digamos, porque el gobierno municipal de La Paz ya es de gran cantidad de personal y pues que ya tiene todos los procedimientos, procesos bien instituidos, ¿no? No serán perfectos porque nada es perfecto, pero ya pueden manejar de mejor manera que un gobierno municipal más pequeño como Viacha, ¿no? Entonces, si no se manejara como señala la 178, cumpliendo los sistemas y subsistemas, entonces pues va a fracasar la gestión pública, va a haber ingobernabilidad y bueno, la máxima autoridad ejecutiva que es el alcalde va a tener responsabilidad, así también como los ejecutivos de su municipio, ¿no? Porque no todo va a las espaldas de la máxima autoridad. Ya les decía que todos, no sin distinción de jerarquía, van a tener responsabilidad
de acuerdo a lo que señala la 1178, ¿no? Continuamos. ¿Cuáles son las finalidades de la ley, de la ley 1178? ¿No? Se puede identificar cuatro finalidades, que es uno, administrar la captación del uso eficaz y eficiente de los recursos públicos, ¿no? Han debido notar que hablamos bastante de los recursos públicos, ¿no? Porque son recursos que se deben cuidar, ¿no? Se debe tener bastante cuidado en el manejo de los recursos públicos. Asimismo, otra finalidad es la de disponer de información útil, oportuna y confiable. Si no se tiene la información, ¿no? Como por ejemplo, el gobierno municipal de Viacha tiene un determinado recurso que se le otorga, y como a todos los gobiernos municipales, cada año. Al mes de septiembre tienen que saber cuánto les queda, ¿no? Y cuánto les queda, no solo en general, sino cuánto tienen todavía de recursos, para salud, para educación, en fin, para que la MAE pueda tomar determinaciones y continuar, ¿no?, con la gestión. Asimismo, para remitirse a las diferentes entidades, como ser la Contraloría, que se debe emitir informes también correspondientes, Ministerio de Economía, Ministerio de Planificación y otros que les pueden solicitar. Entonces, tiene que haber información. La única manera de que existe información es cumpliendo todos los sistemas y subsistemas que señala la ley 1178. Por otra parte, ¿no?, otra finalidad es que todo servidor público debe asumir responsabilidad por el logro de los objetivos y forma y resultados. Entonces, cuando estás como servidor público, absolutamente todo, no solo vamos a hablar, no solo piensen que va a ser, a ver qué puede pasar, si lo arruino la laptop que me dieron, ¿no? O se me arruina la impresora, o lo pierdo, o lo rompo, ¿no? Que puedes reponer al final, ¿no? ¿Quién sabe, no? Pero, ¿qué pasa si por tu acción u omisión, se pueden perder financiamientos, recursos, se puede alargar, o, como siempre alguna vez uno escucha, ¿no? Vas a una institución y solicitas algo y pues creo tardan en responderte, no en todas, claro, no en todas las instituciones, puede haber instituciones unas mejor que las otras, demoran un montón de tiempo en responder hasta una nota, ¿no? Y se supone que están al servicio de la población, ¿no? Asimismo, ¿no?, y eso es algo pequeño, ¿no? No han cumplido los objetivos, les decía, y resultados, ¿no?, los objetivos que se han planificado para el 2021, por ejemplo, ¿no? No se ha cumplido, no se ha llegado ni siquiera al 50%, digamos, ¿no? Entonces, ¿para qué existe una institución X si no están cumpliendo, ¿no?, sus objetivos? O de repente se han cumplido, pero con mucho más recursos económicos de los que debió ser, ¿no? Mucho más, han gastado mucho para así cumplir algunos sus objetivos de cierta manera, pero los recursos han sido elevados, digamos, ¿no?, a la comparación de alguna otra institución o de lo que realmente se debe gastar, ¿ya? Y como otra finalidad importante es la de desarrollar la capacidad administrativa, es decir, el servidor y la servidora pública, sea técnico, sea apoyo administrativo, secretarias, mensajeros, técnicos, ¿no?, en diferentes áreas, profesionales, ¿no?, deben desarrollar la capacidad administrativa. Es decir, la administración pública
también tiene todo esto lo que señala el 11.38, que son los ocho sistemas y los subsistemas correspondientes, ¿no? Entonces, tiene que cada servidor público conocer, además de conocer, saber operativizar de acuerdo al área que esté, en cualquier área, en cualquier ministerio, en cualquier institución, si se aplica esta ley. Dependiendo del área, va a aplicar un sistema mucho más que el otro, digamos. ¿No? O no, en recursos humanos o talento humano, como llaman otros, va a aplicar un sistema, el área donde hacen las contrataciones va a aplicar el SAP, el Sistema de Administración de Bienes y Servicios, ¿no? Pero eso no quiere decir que no conozca los demás sistemas, ¿no? Porque igual va a tener que relacionarse con las otras unidades que aplican con mayor profundidad los demás sistemas. Entonces, es por eso que tiene que el servidor pública desarrollar la capacidad administrativa estando pues como o prestando sus servicios en la administración pública. Y ahora, la ley 1178, ¿en qué ámbito se aplica? O sea, ¿dónde? ¿Solo serán en las universidades? ¿Solo será en los ministerios? ¿Dónde se aplica? ¿No? En las entidades del sector público. ¿Cuáles son las entidades del sector público? Les reitero, ministerios, gobernaciones, gobiernos municipales o municipios, como otros llaman, unidades administrativo, del legislativo, del órgano legislativo judicial, órgano electoral, Contraloría General del Estado, organizaciones en las que el Estado tiene mayoría del patrimonio, ¿no? Las empresas públicas también. Personas que reciben recursos del Estado, las universidades públicas, ¿no? La UNSA, la UPEA, la Universidad de San Simón, Tomás Frías, todas las universidades del Estado, ¿no? Entonces reciben recursos también, ¿no? Les reitero, las empresas y las entidades descentralizadas, autárquicas, desconcentradas, que reciben, que son de alguna manera y reciben recursos del Estado, ¿no? ¿Qué es recibir recursos del Estado? ¿Con qué se les paga a los servidores? ¿Con qué han debido escuchar que ahora tenemos muchas empresas que tal vez no la conocemos y tal vez ni siquiera conocemos sus productos, ¿no? Llega también, ¿no? Como decir, Lactor Bol, Carton Bol, creo, y ahora, ¿y de dónde reciben sus sueldos, ¿no? Llega del Estado también, ¿no? Puede ser que ellos puedan recaudar, tener sus recursos, pero desde el Estado también es que desde el administra, es decir, se hace un control de estos recursos. Entonces, por eso la importancia de saber, de conocer muy bien esta ley 1178. Continuamos. ¿Cuál es el desarrollo normativo de la ley 1178? ¿No? Verán ahí el esquema, digamos, ¿no? Siempre va a ir la ley, la constitución política, ¿no? Siempre va a ir arriba, digamos, siempre. Porque es nuestra norma suprema. Luego, bueno, cuando si hablamos del desarrollo normativo de la ley 1178, solo 1178 está la ley, como la ley como tal, la ley 1178. Después, las normas básicas, ¿no? O las normas básicas de los sistemas. Que vamos a ir viendo de los diferentes sistemas de la ley 1178, ¿no?
que el órgano rector, como por ejemplo el Ministerio de Economía, va a ir proyectando, ¿no? Y bueno, asimismo, cada institución, cada entidad pública, como los ministerios, ¿no? Sacan sus resoluciones ministeriales, aprobando su, también sus reglamentos específicos de estos sistemas, ¿no? Los gobiernos municipales van a sacar sus leyes municipales, sus decretos municipales, ¿no? Para operativizar, ¿qué quiere decir esto? Si bien hay la ley 1178, ¿no? Las normas básicas son, van a ser aprobadas con decretos supremos. Les reitero, una a una vamos a ir viendo en estos 4 días. Posteriormente, el ejecutivo, el órgano ejecutivo del, de los diferentes niveles de, del Estado van a aprobar sus reglamentos específicos con resoluciones ministeriales, resoluciones municipales, resoluciones departamentales, resoluciones de directorio, dependiendo, dependiendo de la institución de la que se trate. Entonces, no olviden, ¿no?, que está primeramente la, la constitución política del Estado. Continuamos. Estos son los sistemas de los que de lo que hemos estado hablando, ¿no? Si pueden ver la lámina, por favor. Sistemas que regula la ley 1178, ¿no? Para planificar, Sistema de Planificación Nacional de Planificación, Sistema Nacional de Inversión Pública, que ha cambiado con la ley 1178, ha cambiado, ¿no? Entonces, igual, en su momento, cuando estemos analizando los, tanto el sistema de planificación como el Sistema Nacional de Inversión Pública, que ahora es el SNIP, ¿no? Vamos a ver con qué ley.